son unas fotografías con una temática de lo que se puede decir detalles de lo que era nuestro patrimonio minero, detalles de las minas, como pueden ser cosas ya que en su momento se usaban para trabajo y hoy día están ya como un recuerdo de cómo se usaban esas cosas. Y aparte de detalles de edificios de minas, como son galerías de humo, incluso las paredes de un pozo, las paredes de lo que es el interior de un pozo o de una galería. Esta fotografía ha sido una recopilación de las veces que hemos ido de paseo por lo que es el patrimonio minero de Linares. Y, en fin, están hechos con mucho cariño y esperamos que al público que venga y asista aquí, pues que se vayan conociéndolo un poquito de lo que era también cómo se realizaban los trabajos de lo que eran los edificios de las minas y los detalles que en ellas tenemos. Y en ellas también se ve reflejada cosas de sufrimientos, de cómo se trabajaba antiguamente en estas minas nuestras. O sea, y espero que a todos los visitantes se vayan contentos y sabiendo de algo más de nuestro patrimonio minero. Bueno, queremos recordar a todos los oyentes y visitadores de nuestras páginas, nuestra televisión de Linares, que el día 31, en esta misma sala en la que nos encontramos, se va a efectuar una conferencia a cargo de Bernabé Gómez López, que es, digamos, el que siempre hace las conferencias sobre los tranvías de Linares. En este caso va a hacer una primicia y no se va a hablar de los tranvías, se van a hablar en este caso de las estaciones que estuvo Linares todas funcionando, que son, si no mal recuerdo, alrededor de 7 estaciones, en las cuales va a ser muy interesante la conferencia, por ser una primicia, y nos vamos a enterar de lo que fue nuestro ferrocarril aquí en Linares. ¿De acuerdo? Eso es, quiero que lo resaltéis para que el día 31, a partir de las 8 de la tarde, la gente pueda asistir en esta misma sala, que, bueno, como veréis, hemos puesto esta silla. Y ahora, un momento que terminemos, vamos a poner un DVD, un vídeo con cosas de Linares, para el que venga, que se sienta como todavía más acogido. Así que muchas gracias.